Feliz sábado a todos, una vez más desde la iglesia vacía y enfrente de una cámara, pero con la ilusión de que esto pronto vaya a cambiar. Os deseo un feliz sábado, que el Señor os bendiga mucho y antes de entrar en la reflexión vamos a, vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por la vida. Te damos muchas gracias por tus bendiciones, te damos muchas gracias porque podemos ir avanzando en esta situación, aunque hemos de hacerlo con prudencia. Y te agradecemos, Señor, tu cuidado por nosotros y las promesas que nos hacen mirar hacia el futuro, hacia esa nueva normalidad que tú nos has prometido. Te ruego que bendigas esta reflexión que pueda ser de utilidad para todos, para los hermanos de las iglesias y para los amigos que nos escuchan. Te agradecemos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, espero que esta reflexión sea útil no solo para los hermanos de la iglesia, sino para cualquier persona que pueda escucharnos. Estos días hablamos mucho de la nueva normalidad que es una normalidad que no nos gusta. De ahí el título del tema, como veis en la diapositiva. Y he separado sub de normalidad, porque no tiene nada que ver con cuestiones humanas, no tiene nada que ver con cuestiones de discapacidad, nada que ver, sino para marcar precisamente que estamos por debajo, por debajo de la normalidad que teníamos. Eh, esta situación ha provocado pues, que ahora tengamos una serie de limitaciones que dificultan mucho nuestras relaciones normales, nuestra vida cotidiana. Es todo casi igual, pero es mm, marcadamente distinto. Todavía tenemos eh, que ser muy prudentes, todavía tenemos que tener cuidado con... En fin, ¿qué os voy a contar? Yo creo que habréis escuchado ya varias veces, cientos de veces desde el periódico, en Internet, en las noticias, acerca de todas las restricciones que ya mezclamos las nuevas con las viejas. Pero esta es la normalidad que tenemos, que no es una normalidad que nosotros quisiéramos, es una normalidad que está por debajo de la calidad de vida que nosotros teníamos o a la que estábamos acostumbrados. Estas situaciones de vez en cuando eh, los seres humanos las afrontamos. Cuando hay épocas de crisis, entramos siempre en una etapa nueva. No siempre eh, las etapas nuevas son mejores. Tenemos siempre la esperanza de que todo cambio vaya para bien. Pero hay un relato en la Biblia que nos recuerda esta situación. Quizá pues salvaremos las distancias de la historia. No es cierto porque es un relato conocido. Es la caída de Adán y Eva y cómo ellos tuvieron que afrontar también una nueva normalidad aquel Edén perfecto, precioso, en el que ellos estaban, en plena armonía con la naturaleza, con los animales, entre ellos y entre los animales. No había una nota discordante en el mundo. Dios había creado el mundo para que hubiera paz absoluta, para que el ser humano no tuviera que destruir ninguna vida, ni animal ni vegetal, porque comían de lo que la tierra les daba. Así que comían frutos, comían granos, cereales, etc. Habían, había como una filosofía. Eh, creada por Dios para que el, el ser humano, los animales pudieran vivir sin tener que destruir nada. Pero después del pecado, la situación eh, empezó a cambiar. Seguramente cambió paulatinamente, no fue tan deprisa como parece ser que uno pudiera pensar cuando lee la Biblia. Por eso vamos a ubicarnos en el capítulo 3 de Génesis para tratar de entender desde la historia de Adán y Eva cómo... Eh, ellos se sintieron porque quizá ahora nosotros podemos empatizar también un poco más o sacar de esta historia alguna conclusión para nuestra vida. A partir del versículo 14 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A partir de este texto, los creyentes deducimos que la, la serpiente posiblemente antes no era un animal que tuviera que estar reptando seguramente pudiera tener patas o pudiera tener incluso alas. ¿Sabéis una cosa? Apocalipsis habla de la serpiente antigua que se llama dragón, que era el, el, el dragón que se llama Satanás, ¿no es cierto? Así que esa figura mítica del dragón que está en toda la mitología humana a lo largo de la historia, nosotros encontramos el referente en la Biblia y posiblemente podamos ubicarnos al Génesis para imaginar a la serpiente de una manera muy distinta a lo que es ahora. A la mujer, bueno, dice también el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este texto, para los que no estáis acostumbrados a estudiar la Biblia o quizá no conocéis el significado, vamos a ubicaros para deciros que es la primera promesa que Dios hace a Adán y Eva de un redentor que vendría precisamente a destruir el poder del mal. La iglesia eh, o el pueblo de Dios ha sido simbolizado en la Biblia como una mujer y a, a Dios como el esposo. Es, 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 una, es una, una comparación muy frecuente, sobre todo en el Nuevo Testamento, ya que habla de la simiente de la mujer, eh, evidentemente está hablando de Eva, y de su descendencia vendría el Mesías, el Redentor. Habría una herida, ¿no es cierto?, en el calcañar, pero dice tú le aplastarás la cabeza. La victoria final es de Dios. Y la victoria final ya se anuncia y es real desde la cruz, desde la resurrección del Señor. Bien, dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Todas estas eh, frases son maldiciones, pero maldecir literalmente significa decir mal, es decir, anunciar cuáles van a ser las consecuencias de esta mala decisión que Adán y Eva han tomado. Los escritores bíblicos siempre tienen la costumbre de, sobre todo el, los, el, el pueblo judío, de, de darle a, a, a Dios el señorío, el dominio de todas las cosas. De manera que muchas veces Dios mismo se expresa de esta forma para que entendamos que aunque hay desgracia en este mundo, aunque hay problemas, Él sigue al control. No ocurre nada sin que Él lo sepa. Y no es porque Dios quisiera que nuestra vida fuera desgraciada, pero este es un acto de misericordia de Dios hacia Adán y Eva que les dicen, vais a entrar en una situación, vais a empezar a vivir, quizá no lo vais a sufrir tanto vosotros, pero sí vuestra descendencia, vais a vivir una situación completamente distinta a la que yo había planeado. Y esto es lo que os va a pasar, vais a tener problemas entre vosotros, los partos serán con dolor, cuando se dice esto, Eva todavía no ha dado a luz a ningún hijo. Así que se le está hablando de algo que ella todavía no conoce por experiencia propia. Y, y establece también o, o señala un, un deseo mal organizado, mal estructurado, desequilibrado de la mujer hacia el marido y cómo el marido, eh, los, los hombres, dominarían a, a, a las mujeres. ¿Dominarían en qué sentido? Bueno, pues en el sentido que conocemos. Mal dominio y, y por eso las mujeres a lo largo de la historia han tenido que sobrevivir como han podido en los tiempos más modernos pues generar eh, formas de organizarse para hacer frente a ese dominio que no debería haber existido nunca, porque ante Dios todos somos iguales. Pero este desequilibrio lo produjo el pecado, porque dice la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva, varón y hembra los creó, y son iguales ante Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que estos son los textos que dicen, eh, Dios, con mucho amor, con mucho dolor en el corazón, les dice a Eva que van a tener que afrontar una nueva realidad muy distinta a la que ellos estaban viviendo hasta ese momento y en la vida tú y yo podemos estar también eh, eh, por momentos viviendo una felicidad muy bonita muy especial por cierto los seres humanos cuando estamos en situaciones así muy muy placenteras siempre estamos pensando por dónde nos vendrá por dónde nos vendrá el problema ¿no? porque es, es imposible vivir en este mundo sin tener algún problema pero ellos no, no 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 habían conocido esta situación para ellos todo estaba bien todo era perfecto todo había transcurrido durante un tiempo de, de una manera maravillosa y de repente todo cambia drásticamente como puede cambiar también nuestra vida nuestra vida cambió drásticamente antes del virus y después del virus vivíamos muy tranquilos vivíamos bueno dentro de los problemas sí tranquilos lo sé hay, hay situaciones tan dolorosas antes como ahora pero todo esto que hemos vivido ahora fue de repente, como de repente a veces viene la desgracia y no la esperábamos. Así que esta diapositiva, por eso, tiene esta expresión tan, eh, tan usada coloquialmente: de la felicidad a la desgracia en cero coma. La vida cambia muy deprisa. A veces no nos hemos acostumbrado a dar gracias por la vida, a dar gracias por lo que tenemos, aunque no sea mucho, aunque sea poco, aunque sea un desastre. Pero creedme, vosotros sabéis de lo que hablo. Cuando te comparas y ves otras personas en situaciones verdaderamente dramáticas, a veces yo me digo a mí mismo, no sé de qué nos quejamos en esta parte del mundo, no lo sé, no lo sé. Quizás estamos demasiado pendientes de nuestro ombligo y no digo que no lloremos y no digo que no tengamos problemas graves, no estoy diciendo esto, pero aún vivimos en la parte afortunada del mundo. Ellos vivieron esta situación y fueron expulsados. Este fue el primer drama. Que Adán y Eva tuvieron que vivir la expulsión de aquel entorno perfecto y maravilloso en el que estaban viviendo, la expulsión. No podían continuar viviendo allí porque dice la Biblia que allí se encontraba el árbol de la vida, del que ellos tomaban para evitar, pues, un deterioro, un envejecimiento. Mantenían un, un, un vigor de eterna juventud gracias a ese fruto, que después del pecado fue prohibido. Pero el mal como os digo en la diapositiva y lo veis, el mal es un veneno para el que no hay antídoto. Eh, sí, es una desgracia, es, un, es una mala noticia. Cuando el mal entró en este mundo, se, adue se adueñó de nuestra mente y esto no hay humano que lo remedie. Todos tenemos ese punto de egoísmo, todos tenemos ese punto de rabia, de violencia, de venganza, en busca de justicia, pero qué pronto la justicia se viste de venganza y qué pronto se cubre de odio. El dolor. Es muy difícil para el ser humano. Sí, hay personas muy buenas, claro que sí. Seguramente tú estarás entre ellas. Pero no podemos negar que este mundo es un mundo de mucho dolor y de mucha maldad. La Biblia nos da una buena noticia y nos dice, es cierto, vosotros no podéis arreglar esto, no tenéis la capacidad. Pero yo, la promesa que se le hizo a Adán y a Eva, yo he enviado ya, porque ahora hablamos del pasado. Aquí se hablaba del futuro, nosotros hablamos del pasado. Yo he enviado a mi hijo para dar su vida por vosotros, para mostraros el camino de la virtud, de la bondad, de la belleza moral, como ningún otro ser humano, para que tengáis un camino, un referente, una guía. Este es el valor tan práctico y tan grande que tiene Jesús, no solo para los creyentes, sino para cualquier persona que vea y reflexione en la vida de Jesús. Así que. Por un lado, hay una mala noticia, estamos en una situación insalvable por nuestros medios. Por otro, Dios ha venido a nuestro encuentro, ha venido a rescatarnos. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos hecho eh, eh, promesas, nos hemos, hecho de, hemos tomado decisiones que no hemos sabido mantener, que no hemos tenido la capacidad de mantener? Una y otra vez hemos roto nuestros mejores deseos, nuestras mejores promesas. Así que nosotros también nos hemos visto expulsados eh, muchas veces del bienestar, de la paz, de las buenas relaciones. De repente ocurre una desgracia provocada por nosotros, también fue el caso de Adán y Eva, aquella situación nueva que estábamos viviendo la habían provocado ellos. Así que podemos empatizar muy bien con esta historia y este relato. La sensación de desarraigo es una, una sensación que las personas hoy conocemos muy bien. Nuestro mundo es una aldea global, esta expresión se viene usando hace muchos años. Hay muchas personas, millones de personas desplazadas de sus lugares de origen. Hay personas trabajando aquí para enviar dinero a sus casas. Hay personas que han venido a la aventura en busca de un poco de bienestar para poder ayudar a sus familias. Yo he visto cientos de personas en esta situación. Desde, desde que recuerdo, en los inicios de mi ministerio, llevo ahora 29 años sirviendo al Señor, hubo esta oleada de extranjeros. Yo mismo fui extranjero una vez cuando estudiaba y estuve tres años en Francia, era otra situación, pero esa sensación de desarraigo, de saber que no estás en tu casa, que no estás con los tuyos, que tienes que integrarte en una cultura que no entiendes, muchas veces con la que te peleas, con la que no, no te sientes en paz, es una inmersión cultural que a veces cuesta un dolor, cuesta un duelo, no es fácil. La sensación de desarraigo. Esa es la sensación que ellos sintieron cuando, bien, eh, Dios había creado el mundo para ellos. Creced y multiplicaos. No iban a estar solamente viviendo en el huerto. En el huerto estaba el árbol de la vida. El mundo entero era, era de ellos. Pero no poder volver a entrar al huerto. O no poder volver a casa. O no tener el dinero para ver a tu familia. Y hay personas, amigos y hermanos, en todas las iglesias que nos cuentan, pues mira, yo hace... Hace ocho años que no voy a ver a mi familia. Hace 20 años que no puedo volver a mi país. Muchos de ellos pensaron que venían aquí a, 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 no sé, a, a pagarse una hipoteca de una casa buena. Y la realidad, la cruel realidad es que cuando te ves, te ves envuelto en un sistema, no puedes salir de él. Así que aquí sobrevivimos todos. A veces haces algún ahorro, pero no da como para tantas alegrías, porque cuántos hermanos hay, cuántas personas, amigos tuyos también, que están aquí trabajando para sus familias en otros países, apenas les da para mandar un poquito y sobrevivir aquí. El desarraigo. Ellos vivieron el desarraigo. Y el mal, el, el mal que hay aquí dentro, en mi cabeza, en mis sentimientos, en mi corazón, nos fuerza, nos obliga, nos empuja a estar fuera del territorio de la paz. Ese es el desarraigo moral que siente el ser humano, que no encuentra la paz, que no encuentra el camino. Y Jesús dijo algo muy importante para nosotros, que nos daba la paz, no como el mundo la da. Jesús hace que podamos, por fin, con el poder que nos ofrece, vencer el mal y tener paz. Y nos acostamos en paz con Dios y nos acostamos en paz con nuestros semejantes. Y adquirimos el, la humildad y adquirimos por el poder de Dios la sabiduría de discernir lo que hemos hecho mal para pedir perdón y rectificar nuestros errores. Adán y Eva seguramente empezaron a tener discusiones que no están escritas en la Biblia, pero que son muy matrimoniales, ¿verdad? ¿Quién fue la primera que comió? Eva. Eh, pues posiblemente ahí empezó aquella, aquella semilla de... de, de Dios anuncia a Dani y a Eva sobre sus relaciones: tu deseo será sujeto al de tu marido, su marido, tu marido se enseñoreará de ti. ¿Cuántos reproches? No lo sé, no está escrito. Vivieron 900 años, tuvieron mucho tiempo para decirse el uno al otro: si no hubieras comido, si no me hubieras invitado a aquella fruta. ¿Cuántas veces los hombres echaron la culpa a Eva y continúan haciéndola ahora? cuando lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento es que Adán fue engañada. Qué fácil es engañar a una persona inocente, pura, buena. Sin embargo, Adán no fue engañado, comió y sabía lo que estaba haciendo. Esto para mí tiene más delito. Solo este argumento bastaría para de, de, de destrozar aquellas ideas machistas y absolutamente intolerables de hombres que creen que, pues bueno, como fueron creados primero y como fue Eva la primera en pecar, pues se creen que son superiores a las mujeres, qué ridículo. Justamente la Biblia nos pone a Adán en el peor lugar. Sabía lo que hacía y pecó a sabiendas. Pero cuántas discusiones puede haber generado esto. No sabemos. Algún día podremos ver quizás si a alguien se le ocurre una película como hacen tantas donde se dramatice esta situación y donde puedan escucharse esas discusiones de Adán y Eva que pudieron llevar a momentos muy duros entre ellos. El mal siembra culpa, siembra reproche y siembra desconfianza. ¿Cómo quedó de quebrada la confianza entre Adán y Eva después de este hecho? No está escrito en la Biblia, pero tú y yo tenemos imaginación suficiente para saber lo que pasa cuando en una pareja uno de, uno de, uno de ellos comete un error, un error que lleva a una situación complicada. Qué difícil es volver a ganar la confianza cuando se han traspasado las líneas rojas. El segundo, el segundo gran drama, y seguramente por este, por este momento tan triste y doloroso, Adán y Eva pueden haber discutido más todavía. Crimen y castigo, le he llamado yo un poco pensando en aquella famosa obra literaria. Cuando Caín, el hermano mayor, y hace poco hablaba de esto, si recordáis, lo tenéis en YouTube, el tema, mató a su hermano Abel por celos, por envidia porque Abel recibía la bendición de Dios y él no, porque él presentaba los frutos de su trabajo, cuando Dios lo que pedía era un, un, un sacrificio que fuera el símbolo del sacrificio que él iba a hacer por la humanidad. No, no tengo imaginación suficiente para meterme en la piel de estos padres y ver, afrontar el, el dolor tan terrible, ¿no? De ver que un hijo ha matado al otro. Las consecuencias del mal son inevitables. Desde los albores de la humanidad ocurren las cosas más terribles. Que un hermano mate a otro, el primer homicidio de la historia está en la Biblia. Y está muy al principio. Cuando aquella gente todavía... Pues yo no me imagino a Caín como un chico malo. Era hijo de Adán y Eva. Y, pero no sé tampoco cuántas veces ha visto Caín discutir a sus padres. Echarse la culpa el uno al otro de lo que, está, de lo que están viviendo. No sabemos qué ha pasado en ese hogar, pero es un hogar que ya está destruido desde el momento en que no, se confi no, no confiaron en Dios. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nuestros hijos pagan también las consecuencias de nuestras calamidades en las relaciones? Así que, ¿cuántas cosas podemos ver en esta historia tan cercana a nosotros mismos? Esta es nuestra nueva realidad. A nosotros nos ha parecido que esto era lo más normal, pero Adán y Eva no vivieron esta, esta, esta realidad al principio vivieron una mucho mejor. Ahora nosotros ya vivimos en un mundo que no es normal, pero que ahora está todavía más afectado. Mirad este texto, Juan 1.29, vamos a buscarlo. Es un texto donde se nos habla precisamente del cumplimiento de este texto que hemos leído en Génesis, cuando se le dice a la mujer que de su simiente vendría eh, precisamente a alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. Juan, capítulo 1, versículo 29. Son palabras muy conocidas de Juan el Bautista cuando viene Jesús a ser bautizado por él. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el drama por excelencia de la historia, que una persona justa, buena, Muera por el culpable. Y, y tú dirás, o tú y yo hemos dicho muchas veces, quizá a lo largo de nuestra vida, eh, Dios, este mundo es injusto, y si tú fueras bueno, arreglarías. Es que Él ya lo ha arreglado. Es que Él ya envió a su Hijo para proveer vida eterna de nuevo, para proveer un camino de vuelta a Él. Esta es la gran noticia del cristianismo, que sigue sin entenderse, o quizá lo hemos explicado mal. Hay una liberación. De, de, del mal que hay en nuestra vida. Tú puedes vivir hoy, a partir de este momento, una nueva normalidad, que no tiene nada que ver con la que estamos viviendo ahora, una vida poderosa en Dios, una vida dotada de luz moral, que nos permite ver las cosas malas que hay en nuestro alrededor, sobre todo en nosotros mismos, que nos permite progresar en nuestra vida, en nuestra espiritualidad. Esa es la nueva normalidad que la Biblia propone. Y fue Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muriendo en la cruz, el que pagó las consecuencias del mal, nos mostró el amor de Dios hasta los extremos más increíbles y nos ha abierto la puerta de la eternidad, nos ha abierto la puerta del cielo. Es Jesús quien nos puede librar de lo que estamos viviendo ahora y que podamos seguir avanzando. Y yo diría ahora, como veis en esta diapositiva, ¿con mascarilla? Sí, pero seguimos sonriendo aunque no se nos vea, pero por los ojos sabemos que estamos sonriendo. En duelo, porque posiblemente hemos perdido a un ser querido. Terrible, triste, pero seguimos luchando. Limitados, sí, pero seguimos siendo muy capaces. ¿Y sabéis lo que os digo? Que Dios nos recuerda en su palabra que esa nueva normalidad ya lleva tiempo preparándola para nosotros. Vamos al capítulo... Eh, 20, 21 de Apocalipsis, donde dice, dice el apóstol Juan en visión, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor hererá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que notad esta expresión, el lago que arde con fuego y azufre, que dice que es la muerte segunda. Nada, nada, nada que ver con el infierno. Hay un lago de fuego y azufre que destruye, que renueva este planeta, que destruye a lo malo y a quienes practicaron el mal con crueldad. Pero morirán, no estarán sufriendo eternamente. Pero lo más bonito es que tú y yo podemos tener acceso a esta nueva realidad a esta nueva normalidad que Dios nos propone. Una que fuera muy parecida o incluso mejor que la que tuvieron Adán y Eva al principio. Vuelve a leer cuando tengas un tiempo en tu casa, Apocalipsis 21. Ahora ya sabes dónde está, Apocalipsis 21. Lo digo sobre todo por nuestros amigos, que quizá no manejan tanto la Biblia como los que habitualmente la estamos leyendo. Es la promesa de que el dolor, de que la injusticia, la enfermedad y la muerte cesarán. Dios ha prometido volver. Jesús volverá y quiere que tú y yo formemos parte de esa nueva normalidad. Nada que ver con esta normalidad por debajo de la que ya teníamos, que era mala. Dios te hace un llamado esta noche y quiere que tú escuches esta voz, porque solo te traerá paz, te traerá fuerza para seguir luchando y te da esperanza para creer en algo por lo que vale la pena vivir y luchar. Que el Señor te bendiga, que el Señor me bendiga y que quizá algún día, como consecuencia de esta semilla sembrada hoy en nuestra mente y en nuestro corazón, en la eternidad puedas decir, oye, escuché una vez un sermón que me hablaba de, y yo pueda dar gracias a Dios por esta semilla que hoy estamos sembrando. Dios te invita a esta nueva normalidad y voy a orar por ello. Gracias, Señor, por este mensaje que en tu palabra nos recuerda que el mal no durará para siempre. Gracias, Señor, por este mensaje que nos dice que el mal está previsto que termine. Que esa justicia por la que claman, clamamos los seres humanos, será hecha, porque tú dijiste, Mía es la venganza. Porque tu venganza es justicia, no es una venganza como la humana, no tiene nada que ver. Pero nos llamas a la tranquilidad, nos llamas a la paz. Señor, gracias porque hoy has sembrado de nuevo esperanza. Esta normalidad que tenemos ahora no nos gusta. No es normal que las personas se hagan daño, pero nos hacemos daño continuamente, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestra indiferencia. Señor, ayúdanos a progresar. Tú tienes el poder y tú puedes hacer que podamos detectar nuestros defectos de carácter, ponerlos en tus manos y dejar que tu Espíritu Santo haga esa labor maravillosa que solo Él puede hacer, porque solo tú, Señor, eres nuestro antídoto. Solo tú puedes poner remedio al mal que hay en nosotros. Te ruego, Señor, porque todos los que me escuchan hoy, hermanos de la Iglesia y amigos, puedan estar o podamos estar juntos un día cuando tú regreses y podamos disfrutar de la nueva realidad, de la nueva normalidad que tú restablecerás, preciosa, brillante y hermosa como fue al principio. Te agradecemos por ello, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.